sientas que estás en el espacio y en el momento que sientas que estás en el espacio te sientas. ¿Ya?
Del primero. ¿De qué? Sí. Ah, nos está grabando. Ahora le bato. Las sexy vaquitas, posa. Thank you.
Entonces, no sé si, bueno, todos son aquí muy buenos amigos que apoyan.
seres humanos, todos nosotros, ustedes incluidos, nos da por pensar cosas que pueden ser fantásticas, pueden ser enormes. La cosa es hacerlas suceder, porque en esta dimensión espacio-temporal donde estamos metidos, que es lo que llamamos la vida es una dimensión espacio-tiempo, estamos aquí metidos, quién sabe por qué, porque les garantizo que ninguno de ustedes lo escogió. Yo no lo escogí, yo ni dije dónde iban a querían nacer, quizás si me van a escoger, no hubiera escogido aquí, quién sabe. Pero aquí estamos, ¿no? Bueno, ya estando aquí nos da por pensar cosas. Es una condición humana, por fantasear cosas, por tener ideas. Lo importante es hacer esas ideas realidad, hacerlas suceder. Sucedemos con nuestra propia vida, con nuestra propia vida de cada día y en la vida de los demás que forman parte de nosotros mismos, ¿no? Nuestra familia, nuestros amigos. Ver que una idea hecha, una idea que seguramente nació como nacen nuestras propias ideas en la mente de Marco, fue contagiando a otras personas y ese contagio se volvió gradualmente un esfuerzo organizado, y ese esfuerzo organizado hace hoy posible que ustedes estén siendo la primera generación en un concepto que yo creo que puede transformar a México para bien. Y yo creo que no nada más va a transformar su vida, la de cada uno de ustedes, en la medida que cada uno de ustedes decida, porque al final todos estamos decidiendo, todo el tiempo estamos decidiendo. No solo va a transformar su vida, yo creo que ustedes mismos pueden ser la primera semilla de quién sabe qué cosas que no en este país, si se lo proponen. Los felicito, me da mucho gusto saludarlos. Ah, la calabaza de carne.